Hombre, ¿quién está trabajado? Esto es la sala de espera. Eso en realidad es un señor que pasó tanto frío que se ha quedado totalmente engañado y ya había tirado. Como jugadí en las puertas. Claro, pobre señor este, le ha pillado una corriente de agua y se ha dado. Es frío. Unos cuantos kilómetros que hemos visto en la zona, como que hay cascotes pequeños y tebers, a ver si podemos filmar los itinerarios hacia abajo. Y de paso, son canales más estrechos donde tendremos más posibilidades de localizar el narval. Porque hoy lo que ha ocurrido es que se ha marchado el hilo hacia allá y se ha abierto un gigantesco canal. Y esto nos penaliza para poder bucear con los narvales. Hay otro campamento de cazadores que han venido pues a cazar narvales y focas. Estamos viendo a un narval macho con su cuerno, que en realidad es un diente que le sale por el labio, que ahora se sabe que son como sensores para medir la temperatura, profundidad, donde está la pesca. Y estos hombres lo que han hecho es matar a este narval, porque es una gran pieza para ellos, y ahí van a sacar miel, van a sacar comida, grasa. Ricky, ven aquí, ven aquí, ven. Ven aquí, chiquitín. ¿Y qué? Aquí.